te dicen es verdad entérate aquí en cuentas claras cuentas claras pensiones sims y modalidad 40 una pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo al padecer una enfermedad o accidente no laborales o al cumplir al menos 60 años La Ley del Seguro Social prevé dos tipos de regímenes por los que los asegurados pueden pensionarse. Cada una determina las condiciones que se deben de cumplir para el otorgamiento de una pensión y se determinan de acuerdo con la fecha en que comenzaste tus cotizaciones ante el IMSS. Régimen de 1973, si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Régimen de 1997, si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Las pensiones se dividen en tres grupos. Identifica si perteneces a alguno. Los grupos son las pensiones para el asegurado relacionadas con la edad comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado. Las pensiones para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad comprenden incapacidad permanente parcial o total e invalidez. Las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado al momento de su muerte comprenden viudez, orfandad y ascendientes. La modalidad 40 del IMSS es un programa que beneficia exclusivamente a los trabajadores que cotizan con el IMSS desde antes del 1 de julio de 1997 y tiene el objetivo de que cada derechohabiente realice las aportaciones voluntarias que necesite para mejorar su salario, así como el número de semanas cotizadas. Los trabajadores que fueron dados de baja por sus patrones tienen la posibilidad de seguir cotizando para su pensión a través de la modalidad 40 y el trámite lo pueden realizar por internet o de forma presencial. En esta segunda opción se deberá realizar en una de las 135 subdelegaciones del IMSS. Fuente, página oficial del IMSS, sección Pensiones. Cuentas claras. Muy buenos días, bienvenidos a Consultorio Fiscal, los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel. Eh, hoy con un tema importante, un tema eh, relevante, un tema que debe de ser escuchado por absolutamente todas aquellas personas que hayan cumplido 18 años en adelante, aunque tengas 80, 85 años, no importa. Este es un tema que aplica a todas las personas físicas y que debe ser relevante para absolutamente todos de los 18 a los 100 años, no importa. Hay que escuchar este tema, hay que ser conciencia sobre él y nos va a servir a todos. Vamos a platicar de pensiones de LIMS y modalidad 40. Un tema que... Poca gente se preocupa por él, sobre todo de los 18 a los 50. Y quizá los 50 empiezan a preocuparse cuando creo que ya es tarde. Vamos a tener un programa muy interesante con una persona que es súper conocedora de este tema. Quiero presentar a ustedes a nuestra invitada del día de hoy, seguramente ya lo adivinaron, la doctora Gloria Arellano Bernal, que pues no conozco a nadie que sepa tanto de materia de seguridad social, de pensiones, de modalidad 40, de las cuestiones laborales, que la doctora Gloria. Gloria, gracias por acompañarnos el no, día de hoy. Es un placer y es un honor estar con, contigo, con todo tu auditorio. Esta presentación me honra y me compromete. Entonces, <laughs> con muchísimo gusto. Y sí, Salvador, es un tema... Importantísimo porque hoy se ha visto con toda claridad que eh, la etapa más larga que estamos viviendo justo es eh, el periodo de vejez. Pero no podemos dejar de recordar que en este esquema de pensiones SIMS estamos hablando de la pensión de invalidez, de cesantía y de riesgos de trabajo. No hay tres pensiones distintas en materia de seguro social. Eh, y la de invalidez se refiere a accidentes o enfermedades no profesionales. Y la de, la de riesgos de trabajo es con motivo o en razón del trabajo. Y la de cesantía en edad avanzada, esa se refiere a, al, al periodo, pues ya de la cesantía o de la vejez. Ahora, en este sentido hay que estar muy cuidadosos porque en materia de seguro social tenemos dos leyes que esto es muy interesante. ¿eh? Jurídicamente hay dos leyes. La ley del 73 que se da para las personas que hayan cotizado por primera vez. Antes del primero de julio del 97, y la, la nueva generación, que son las personas que empezaron a cotizar, pero esto es muy importante, a cotizar a partir del primero de julio en adelante. ¿Y por qué les digo que a cotizar? Porque muchas veces el número de seguro social, que en el tercero y cuarto dígito dice 94, y entonces se entusiasman y dicen, ah pues ya! No, ese número pudiera ser facultativo. O Pudiera ser que sí haya sido el colaborador dado de alta en ese, en ese periodo, pero que no cotizaron por él o que el instituto no tiene en sus sistemas reconocimiento de ese periodo y entonces se quedan con una pensión de la ley del 97 porque empezaron a cotizar a partir del 2001. Híjole, sí, sí fíjate que lo que estás diciendo es bien importante, pero yo quisiera... Eh, utilizaste una palabra muy interesante que me gustaría aclararle a nuestro a nuestros eh, auditorio. auditorio. Eh, la palabra facultativo, porque puede ser que haya alguien que nos está escuchando y va a decir sí. ¿Qué, qué, qué es eso? Porque, pues sí, mi número de seguro social, que el, el, el tercero, no, y, cuarto tercero dígito, y cuarto dígito de tu número de seguro social justo indica el año en el que fuiste dado de alta en el Seguro Social. Dado de alta, dado ¿no? De... Que empezaste a cotizar. No, exacto. Esta precisión es muy importante, Salvador. Es dado de alta. De ahí, si lo cotizaste o no lo tenemos que investigar. Tú mismo lo puedes investigar, pero sí, esa, esa diferencia es una diferencia sustancial. O sea, ¿Y en qué consiste esa diferencia? Tiene que ver con la palabra facultativo. Sí, claro, porque lo que sucede es que hay un decreto del Ejecutivo que permite que todos los estudiantes de eh, bachillerato, preparatorias, en universidades públicas están por el hecho de estar estudiando están automáticamente dados de alta para servicios médicos enfermedades y maternidad ok pero nadie está cotizando por ellos porque ellos no están laborando son estudiantes pero ese número facultativo o ese número de estudiantes si te les queda un poquito más, más claro ese número lo jalas para que en el momento en que tú entras a laborar por primera vez en una empresa, ese es tu número. Y entonces ya te dan de alta y empieza a cotizar, porque la cotización, Salvador, es la aportación que hace el patrón y el trabajador y el Estado por ti a partir de que estás dado de alta y que estás trabajando. Y entonces hay obligación por parte del patrón de... Cotizar, de pagar las cuotas sobre okay. patronales. Eh, déjame, déjame entender. Yo entré, voy a poner un ejemplo porque soy mucho más viejo, pero imagínate que yo entré a, eh, a la preparatoria sí. en el año 95. Correcto. Entonces, el tercer y cuarto dígito de mi número de seguridad social dice 95, correcto. 95, 96, 97, estuve en la, en, la, Así es. en la preparatoria. Luego, aquí en la facultad, me vendé cuatro años, 98, 99, 2000, 2001. 2001. Y probablemente en el 2000, sí, empecé a cotizar. Correcto, porque empezaste a trabajar, empezaste a trabajar con un patrón en el sector privado y el patrón tiene la obligación de darte de alta y empezaste a cotizar. ¿Cuándo empiezas a cotizar? En el 2000, Salvador. ¿Qué ley te corresponde? La ley del 96. Aunque mi número de seguro social diga 94. Así es, así es. ¿Y esto cómo lo puedes eh, tener la certeza? Porque, pues, este, imagínate en casos así, pues, ¿qué te vas a acordar? ¿No? Y todavía hay casos más, más atrás, ¿no? Estamos hablando del 76, de, de 78, de 60, que iniciaron en el 60, por supuesto que sí. Entonces, pues no se van a acordar que va, pues no, no me acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es entrar en la página de internet del IMSS eh, eh, le hacen clic en derecho a vientes le hacen clic en este pensionados y le hacen clic en constancia de semanas cotizadas y ahí va a ver con toda exactitud nuestro auditorio cuándo es que inició realmente su cotización y cuidado y quédense con esto porque es importantísimo, Salvador pudiera ser que tú iniciaste en el en el 79, por ejemplo, y no apareces. ¿Y por qué no aparece en el 79? Porque el sistema de LIMS inició el primero de enero del 80. Y entonces, como no aparece ese y no te toman en cuenta ese patrón, después aparece que tú empezaste tu vida laboral en 1998 y ya te toca la, la nueva ley. Entonces... Tienes que buscar en alguna caja, en algún cajón, donde tienes toda tu, tu documentación, que yo sé que tú la tienes porque eres un hombre, eres contador y además eres un hombre muy ordenado y muy disciplinado, pero no todos lo somos. Y entonces buscar esa documentación para poder aclarar ahí mismo en la, en la, en la página de internet del IMSS, entran aclaración de semanas cotizadas, escanean ese documento y ya les validan que iniciaron en el 79. De otra manera, cuando este trabajador se pensione, sí o sí lo van a pensionar con la ley del 97. Entonces, es bien importante eh, conservar esta documentación. Esas que le llamábamos hojas rosas. Hojas rosas, así es, que son de la prehistoria, pero importantísimas. Yo tuve un, 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 voy a comentar una anécdota de un, un cliente que le, justo le pasó esta situación que acabamos de plantear y entonces le digo ya, pero no tiene sus hojas rosas, que era igual del 79, 78 y me dijo, no, no las tengo yo, pero están en la caja de en la casa de mi mamá, pero tenemos 10 años peleados y no nos hablamos y le dije, es el momento de la reconciliación. Ni usted ni ella, él, ella se van a acordar de por qué se pelearon. Entonces usted va, compra unas flores, unos chocolates, la busca, la papacha, pide perdón, no importa si es o no su responsabilidad y se trae la caja. Justo hizo, ya están muy contentos el hijo y la mamá y estaban ahí. En esa caja, porque él, pues, había sido en esos momentos estudiante, después había trabajado y había, ya cuando se cambió a vivir con su esposa, pues eh, la, dejó la caja. Ahí en esas cajas, en esos cajones, hay que hacer limpieza general y hay que buscar esas hojas rosas porque son importantísimas. Porque mira, con la ley del 73, solo necesitas 500 semanas de cotización, o sea, 10 años, ¿ok? Ajá. Pero son mínimas. mínimas, mínimas, mínimas. ¿Qué significa? Que con la ley del 73, mientras más semanas tienes, Salvador, mayor es tu pensión. Entonces, no es un tema menor. A lo mejor tú entras a la página de Internet y ves que tu constancia dice 93 y ya estás muy contento. Pero a ver, vamos a ver, porque pudieron ser, fíjate, yo he visto pensiones que 10 años no se los reconoce. Es la mitad de la pensión, Salvador. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto y eh, guardar toda la, la documentación. Ya sé que me vas a decir, pero a ver, Gloria, en, en, de acuerdo con el Código Fiscal, yo tengo obligación de guardar la documentación cinco años, de acuerdo con el Código de Comercio, diez, y estamos hablando de veintitantos o treinta y tantos, tengo la obligación. No, no la tienes, es en tu beneficio. Claro, claro que es en tu beneficio, porque además tu patrón de hace 40 años no, ahí sí ya no tiene ninguna obligación. Y si vas, va a decir, ¿y usted quién es? Sí, seguramente <laughs> ni siquiera. Ya <laughs> la gente <laughs> que estaba en ese entonces pues ya no está. Sí, no se van a acordar, ni tienen obligación. O a lo mejor la empresa ya ni está. Es correcto, es Al, correcto. Te digo porque a mí me pasó uno de los despachos donde yo empecé, cuando hubo la crisis de los grandes despachos, desapareció y era un gran despacho de contadores, y desapareció. Hoy no existe. Pero sí, efectivamente, ese caso que tú estás planteando me sucedió a mí. Eh, yo empecé a trabajar en 1980 y aunque el sistema ya estaba, cuando empecé a revisar mis semanas cotizadas, yo no tenía las semanas cotizadas con ese patrón y fue del, del 80 al 82. Y no estaban. Y afortunadamente, como dices, fui en mi expediente, saqué la hojita rosa. En ese entonces no se hacía por en línea, que hoy es una, gran, una maravilla. Claro. Me fui a la subdelegación hacer mi trámite para que me reconocieran mis semanas. ¿Cotizadas, Cotizadas, claro, por supuesto, y fue excelente. Pero de otra manera, si no cuentas con la documentación probatoria, pues es muy difícil. Aún así les recomiendo traten de entrar a hacer la aclaración de semanas con lo que se acuerden, con la documentación que tengan, con el contrato laboral, con este el, el pago de los impuestos, con los recibos que tenían. Porque fíjate, muchas veces el, el colaborador tiene esa documentación y no tiene la hoja rosa. Y todos me van a decir, a ver, Gloria, la hoja rosa de baja no la tenemos. Y estoy de acuerdo, los patrones, pues no la no las dábamos en ese momento las bajas, pero la alta sí, las modificaciones de salario sí. Entonces hay que buscarlas. Yo hemos, hemos salvado pensiones, Salvador, con una sola hoja, fíjate, de alumbramiento. Ya no digas la hoja rosa, de alumbramiento de antes de 1997, porque lo que se necesitaba demostrar es que la ley que le, que le correspondía al trabajador era la ley del 73. Excelente, excelente comentario, pero fíjate que eh, eh, me tocó ver un caso y valdría la pena comentarlo porque el Seguro Social eh, se presentó una persona que entró a trabajar mayo del 97. Correcto, correcto. Y el Seguro Social le dijo no te corresponde la ley del 73 porque pues en mayo de 97 cotizaste 15 días nada más así sea un día lo dice la ley ¿eh? lo dice la ley no no es un tema de, de, de fe Ajá. o de querer este ir a pelear con el instituto con un solo día antes porque del dice, primero de, de julio. julio estamos hablando del 30 del 30 de junio uh -huh. de 1997 y con eso con eso es suficiente. De cotización. De ese cotización. Es el, ese es el, el sí, gran acá, tema. Acá, el, 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 este trabajador, eh, que obviamente cuando me dijo este, a quién me recomiendas. Muchas gracias. Este, pues le dije, de, déjame, te doy el dato de la doctora y, y ella te va a ayudar. Pero sí lo recuerdo muy bien porque me dijo, es que me están diciendo que no porque nada más fueron 15 días. No, 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 no. Es con un solo día, no. con eso basta. Ahora. Es importante eh, hacer la, la aclaración de cuáles son los requisitos de las dos leyes, ¿sí? Ok. O sea, con la ley del 73, para pensión de cesantía se necesitan 500 semanas de cotización, 60 años de edad, y el promedio de los últimos cinco años, que es ahí donde se vuelve interesante la modalidad 40, ¿ok? Con la ley del 97 necesitan mil semanas de cotización. En general, el hoy... Doble. Sí, hoy 800, porque con la reforma del sistema de pensiones de, de IMSS, hoy con 800 semanas se pueden pensionar hoy, pero esto se va incrementando año con año de forma y manera tal que... De, de manera general podemos decir mil semanas, 60 años de edad y eh, ahí sí toman en cuenta el promedio de toda tu vida laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué es importante esto? Porque eh, cuando, a diferencia de la ley del 73, que necesitas probar la conservación de derechos... Y si no la alcanzas, y esta conservación de derechos es el cuarto del tiempo cotizado, entonces, para que ustedes lo sepan, a partir de la baja, tú tomas tus semanas de cotización, lo divides entre 52, porque cada año tiene 52, y ese resultado lo divides entre cuatro. Entonces, ese es tu, tu, tu periodo de conservación de derechos. Pero vamos a poner un ejemplo para que sea mucho más claro. Vamos a pensar un colaborador que deja la empresa. O la empresa le da las gracias a los 50 años de edad. ¿Ok? Uh -huh. Y tiene 20 años de servicio. ¿Ok? Ajá. Entonces, entre cuatro son cinco años de conservación de derechos, ¿correcto? De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 55 años este colaborador se queda sin pensión. Claro, porque ya perdió el periodo de conservación, conservación de, de derechos. Derecho. Él, él puso su negocio. No, Ay, ya esto de los patrones ya me cayó mal, y yo voy a poner mi negocio, ya no voy a cotizar, al fin que yo ya tengo 1200 semanas, no necesito más. Y entonces él pues se tranquiliza y a los 55 años, él no lo sabe, nadie lo sabe, hasta que él llegue a los 60 y diga, señores, vengo por mi pensión, y le digan, uy, pues hace cinco años que usted perdió el, el, la, la conservación de derechos. No tiene derecho a nada. A nada, a nada. Pero, pero, estoy tranquilo, porque existe también el concepto jurídico de reconocimiento de derechos y el reconocimiento de derechos lo puedes hacer con un año de cotización, ¿ok? Ok, pero quiero aclarar ese punto. Un año de cotización significa un año de trabajar, por supuesto, con un patrón. Con un patrón. O también hoy existe la modalidad 10 que te permite, siendo, por ejemplo, tu caso, trabajador independiente, tú podrías ir al IMSS y reactivarte como trabajador independiente y de esa manera alcanzar tu pensión, no, no perderla, ¿no? Ajá. Entonces, eh, esas dos opciones existen. Fíjate qué bueno que lo puntualizas porque, pues, de repente he escuchado casos y parecieran casos que sucederían en Dinamarca o en Finlandia, y no en México, que son fraudulentos. Sí. ¿A qué me refiero? Es que fui con mi compadre y me, y me dio de alta y en, en, en su empresa y yo le pagué durante un año el costo de la seguridad social, pero nunca me pagó, nunca me depositó, a lo mejor nunca ni siquiera timbró los, los comprobantes de la nómina. El CFDI. Este. Pero sí estaba yo en su nómina y iba yo en su, en su cédula de liquidación de cuotas obrero patronales, no en su nómina. Y, yo le, me, y él me decía cada mes: mira, de seguro social y de impuestos sobre nóminas es de tanto. Y, y le daba yo el dinero y se lo gastaba. Eso se puede hacer. Eso no se, digo, se puede. Todo se puede, pero no se debe. Es un punto importantísimo el que estás poniendo en la mesa. Fíjate que. La, estamos hablando de que el reconocimiento de derechos o el hecho de hacer es, ese año para poder entrar en la modalidad 40, que son 52 semanas, sí o sí tienes que trabajar. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Eh, efectivamente, hay muchos pues despachos o sociedades eh, que, que los hacen socios, cooperativas, cosas por el estilo muy extrañas, que son ilegales. Y, y de pronto, pues el, el, el trabajador se siente tranquilo porque incluso le dicen, pues si tienes alguna duda, checa la constancia de semanas de cotización donde se verifica que efectivamente, pues te están dando de alta, pero no hay un cumplimiento de las disposiciones laborales. Es decir, no hay un contrato de trabajo, no hay este, la, la constancia de la asistencia a ese trabajo, no hay el pago del impuesto sobre la renta, no hay el pago del impuesto sobre nómina, no hay, este, el, 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 lo más importante, la transferencia del salario o la verificación de que ese salario se dio, porque tú sabes perfectamente que en el ámbito laboral se necesita el trabajo y... La entrega de, del salario y la entrega vía electrónica de los FDIs de nómina. Y eso no se puede, no hay manera de hacerlo después. Entonces, si no se cumplen con todos estos requisitos, ¿qué es lo que está haciendo el INS? Con lupa, con lupa, Salvador, verificando ese año. Que justo ese año es el que te permite o alcanzar la pensión o poder entrar en la modalidad 40. Entonces, si ese año es fraudulento, te quita de la constancia de semanas y todo lo que pagaste de modalidad 40, pues lo tienes que ir a, a, a reclamar al instituto. Que además, pues, ¿cómo reclamas este algo que tú hiciste mal? Y entonces vas a terminar en un juicio laboral para que te devuelvan esos recursos. Y que recursos? a lo mejor tienes el riesgo de que te diga el Seguro Social, sí, pero además me defraudaste. Claro. Una defraudación fiscal. Por, su, por supuesto que sí. Entonces, pues, terminas demandando laboralmente pues el pago de lo indebido y, y son con lupa está revisando este año. Entonces, sí, yo, mi recomendación es trabájenlo. Trabajenlo y, y si me dices porque muchas veces me, me lo comentan no pero es que ya a mi edad no me dan trabajo a ver hay lugares yo sé de cierto no lo vamos a decir aquí porque pues este eh, son comerciales, pero son empresas importantes que están dando servicios y que además tienen un beneficio fiscal. Hay un estímulo fiscal por contratar a personas como yo comprenderé. Como yo comprenderé también. Entonces, este sí te dan te, es un beneficio fiscal. Entonces sí hay, por supuesto que hay, hay que buscar o, o si eres profesionista con que des clases en una universidad, en una preparatoria, no importa el salario, lo importante es que te reactives, pero de manera Legal. legal. Y todavía más, ¿eh? Hoy me voy más lejos. Ok. Actualmente, en las subdelegaciones a nivel nacional, hay un esquema de corrupción terrible. Y esto eh, va en el siguiente espacio. Ven el decirte, a ver, Salvador, ¿qué pensión quieres? No, pues yo creo que una de 40 mil me queda bien. ¿Te gusta de 40 mil? A lo mejor te pediré de 50. Bueno, soy, okay. soy ambicioso. <laughs> Pero okay. bueno, 40 te lo ya acepto. Está bien, de 50, porque te dan de la que quieras. Y entonces, 50 mil, entonces ven tu constancia de semanas, por supuesto, no te va a alcanzar nunca por las semanas de cotización, te las siembran. <laughs> las insertan y te dicen: tienes que pagar de la modalidad 40 tantos años y te dan tu pensión de 50 mil pesos. Eso es un fraude. Pero además, lo, o sea, independientemente de que es fraudulento, existe un tema que es muy interesante. Porque esta persona de la subdelegación te dice: A ver, pues esto te va a costar pues, 400 mil pesos, ¿no? Entonces tú haces el esfuerzo porque dices: Pues una pensión de 50 lo vale, le das los 400 mil pesos. Y cuando llegan los nuevos este, funcionarios. Eh, funcionarios, como ya se saben, todos nos lo sabemos esto, lo primero que revisan son las pensiones. Y cuando estas no coinciden con lo que hay en, en el sistema, real, o sea, lo ven en el cindo y todo, le te quitan la pensión. Y independientemente de que es un fraude, pero pues, tú puedes decir, pues a mí, ¿qué me dices? Pues a mí esa es la pensión que me dieran. Te quitan la pensión y quiero ver que encuentres a la persona a la que le diste 400 mil pesos. Y que además el instituto podrá proceder en contra del funcionario, incluso. Pero el funcionario ya no está. Ya no está. El tema es que ya no está, o ya se fue, o ya está en nuestra subdelegación, o a lo mejor ya está en Hacienda, y, y, y no hay manera de que lo encuentres, ni que tú, ¿cómo pruebas? Que diste eso. Acuérdate que. Y el... pierdes la pensión. Y pierdes tu pensión, pierde, a lo mejor te la, te la reestructuran, te dan lo que te corresponde, pero ya perdiste 400 mil pesos. Por supuesto. Y te ajustan los años que te estuvieron dando esa pensión incorrecta con los nuevos. entonces tendrás una pensión de menos de menos del salario mínimo. No, pues el salario mínimo, que es la mínima que puedes tener, pero eso es todo. Entonces. Esto, esto está siendo una práctica común. Eh, sí lo digo porque, porque muchos clientes y muchas um, personas me dicen, es que le quiero comentar algo, pero se me empiezan a hacer rosca para, este, no, ¿es legal? No, no es legal, es un fraude y además va a perder su dinero. Y lo peor del caso es que hay gente que no te cree y te dice, pues si todo el mundo lo hace. Claro. ¿No? Pero bueno, yo quisiera plantear una pregunta para que me la apuntes después de la pausa, vamos a tener que ir a una pausa, pero eh, me gustaría plantearla. Tú dijiste eh, la, lo que es la recuperación de los derechos. ¿Qué pasa? Ese, ese ejemplo que pusiste de los 55 y a los 60, eh, ¿qué pasa si yo a los 55 me quedo sin trabajo y a los 59, con, con ese plazo que tú calculaste de cinco años de conservación de derechos, y a los 59... Me, me entero o estoy viendo este programa y hoy tengo 59 y digo, ¿ya qué puedo hacer hoy a los 59 para no perder los derechos? ¿Te parece? Vamos a una claro pequeña sí. pausa y regresamos con esta pregunta. Gloria, eh, se preguntaba yo antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa si hoy estoy viendo este programa? Estoy en el ejemplo que tú pusiste. Correcto. A los 55 dejé de cotizar, de cotizar. Tengo 20 años de haber cotizado. Y hoy que tengo 59 años, veo, escucho a Gloria y digo, ¡Ay! ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a trabajar. ¿Cómo eh? Todavía estoy en el periodo de conservación sí. de derechos. ¿Qué hago para no perder mi pensión? Ok, extraordinario ejemplo. Mira, y, y hago la precisión porque es muy importante. Eh, dijiste, dejó de trabajar a los 55 años Ajá. y tiene 59 años. Entonces, han pasado cuatro que dejó de trabajar. Y cotizó 20. Y cotizó 20. Entonces, mi recomendación, sin duda, sería cotiza en la modalidad 40. ¿Y qué es la modalidad 40? La modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y permite, eh, eh, o sea, la, 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 es indispensable que tengas 52 semanas, o sea, un año, dentro del periodo de 5. Y entonces, justo estás en ese caso, estás a, a penitas, ¿verdad? A penitas de, de, de cumplir los cinco años. Ya, ya, la respuesta sería en este momento entrar en la continuación voluntaria. Y en la continuación voluntaria lo puedes hacer vía internet o lo puedes hacer vía presencial, acudiendo a la subdelegación que te corresponde por tu domicilio en el área de seguros especiales. Y ahí empezar a cotizar la recomendación, Salvador, porque es muy importante, es que lo hagas con el salario más alto posible. La ley dice que en la continuación voluntaria puedes cotizar con el mismo salario que tenías o un salario superior hasta el tope. Hoy el tope, que son 25 veces la UMA, son 2.593.50 pesos y pagas 8.600 mensuales. Lo vale, lo vale. O sea, el, la experiencia eh, profesional que tengo sobre esto me lleva a la conclusión, no hay mejor inversión para la gente de la ley del 73 que esto. Y más inicia justo 55, 54 años, es extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues entrar en la modalidad 40, hacer el esfuerzo. Fíjate, yo he tenido una de las experiencias profesionales más lindas en relación con, con pensiones. Ha sido una señora que... Ella, eh, pues, se quedó viuda, uh -huh. tuvo cuatro hijos y a los cuatro hijos los sacó adelante con un, carreras universitarias y, y es un ejemplo muy lindo. Pero toda la vida, ya tenía como 2.040 semanas, había cotizado pues con 200 pesos, ¿no? O sea, 200 pesos diarios. Su pensión, a pesar de tener tantas semanas, iba a ser como de cinco mil pesos, pero ya como gran éxito a los 60 años. Uh -huh. Entonces yo les dije, llegaron todos a la consulta, lo, los, los cinco, y les dije, a ver, a ver muchachos, pues este es el momento de retribuir a, a todo el esfuerzo de su mamá y de que les ayude el IMSS a ustedes para que ella tenga una vejez digna. A que ustedes de todos modos van a tener que ayudarla en algún momento, porque no, con 5.000 pues no, no va a poder vivir y lo que se está viviendo. Entonces es el momento de que aporte. En este momento podría yo decir 8.600 pues entre los cuatro, porque un punto muy importante, para que tú puedas entrar en la modalidad 40 con IMSS. Es indispensable que estés dado de baja en el régimen obligatorio de LIMS y no te vuelvas a reactivar. Entonces, fíjate, no es un tema tan sencillo, porque necesitas tener. Recursos para seguir viviendo, porque no te puedes pensionar, aunque sí, claro. ya tengas 60 años, pues hay que este, mejorar la pensión. Entonces necesita los recursos para vivir y los recursos para la modalidad 40 y los recursos para el seguro de salud para la familia, porque no tiene prestaciones médicas y estamos en unas edades en las que pues no es tan lindo este, andar sin ninguna protección, claro. porque pues no, no claro. sabemos, ya, ya el COVID nos, nos enseñó que en cualquier momento puede darse una situación médica delicada. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Sí, claro. Sí, pero muchos beneficios. Muchos beneficios. O sea, si tú... Haces el costo-beneficio, por ejemplo, de cinco años de modalidad 40 actuales, que cada año tiene, está incrementando por disposición de la reforma al sistema de pensiones del IMSS, eh, está, está aumentando cada año 743 pesos. ¿Y por qué? Porque la reforma al sistema de pensiones del IMSS eh, obliga a incrementar la cuota patronal. Pero en la modalidad 40, tú pagas la cuota patronal y la cuota del trabajador. Entonces, es por eso por lo que está aumentando. Entonces, en la medida en que aumenta cada año, 743 pesos, sin ningún beneficio para ti, o sea, porque no, no es que va a aumentar el salario con el que estás cotizando, Ajá. solamente está aumentando tu costo. Entonces, si tú haces un cálculo de cinco años de 900 mil pesos, que no es una cantidad menor, o sea, la vas pagando año, mes con mes, pero finalmente pues son 900 mil pesos, más o menos en un año con una buena pensión, lo recuperas. Nos están llegando muchas preguntas. Sí. Eh, Lucas Díaz, buenos días. ¿En la página del IMSS existe algún eh, simulador para el cálculo de la pensión de la ley del 73? No, no existe. No existe. No hay, no, no hay, no hay para okay. la ley del 73, pero si ustedes quieren este, calcularla, eh, lo pueden hacer. Es el artículo 169 de la ley del Seguro Social del 73, donde viene las, eh, el, el, la cuantía, el porcentaje por la calcula? cuantía. Así es, viene el porcentaje de la cuantía básica y el porcentaje de los incrementos anuales. Ustedes pueden hacer una tablita de Excel y sacar su propia y sacar, presión. Así es. Sí. Hortensia San Hace 10 años dejé de cotizar al IMSS, pero desde hace 5 años cotizo en ISTE. ¿Tengo que reactivar mis semanas de cotización en el IMSS? Tengo varias preguntas, pero esta se me hace muy buena para sí. que nos hables de la portabilidad. ¡Ay, qué tema! Qué tema. Sí, Salvador. Es, es muy importante y justo va vinculado con lo que nos están, lo que nos están preguntando. Mira, eh, el artículo 140 de la ley del ISTE habla de la portabilidad. ¿Qué es la portabilidad? Es la posibilidad de unir las semanas de IMSS con las semanas de ISTE para obtener una pensión con IMSS. ¿Ok? Ok. Donde vas a obtener la pensión es con IMSS. Entonces, no en todos los casos se puede, no en todos. Para que tengas derecho a esta portabilidad necesitas, número uno, Haberte dado de alta en el seguro, que un patrón te haya dado de alta en el seguro social antes del primero de julio del 97. Es decir, que te toque la ley del 73. Ok. okay? Número dos, que hayas elegido en ISTE o ese te haya tocado porque empezaste tu vida laboral a partir del 2008, de, de, de en Issste, el en, cuentas individuales. Y que estés activado, entonces en relación a, a la pregunta, uh -huh. sí tiene que activarse en materia de seguro social y que tu último patrón sea cotización con IMSS, que significa, pues la carta Santa Claus sería haberte dado de alta en, en el IMSS antes del primero de julio del 97, haber elegido cuentas individuales, reactivarte y cotizar en la modalidad 40. Son pensiones de más de 70 mil pesos. Muy buenas. Lindísimas, muy buenas. que no y mira, tendrías. Y mira el, que yo el... estaba pidiendo una de 50. Si <laughs> sí, 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 tienes razón, te viste corto. Pero esto <laughs> es total y absolutamente legal, muy interesante, muy bonito porque hay, hay personas, acuérdense que con la ley del liste, con el décimo transitorio, bueno, dependerán, necesitan 30 años los hombres, 28 las mujeres y, y la edad. Hoy, hoy serían 56 años para mujeres y 58 años para hombres, para para obtener el 100% de su pensión en décimo transitorio, pero en cuentas individuales necesitan 25 años y 60 años de edad. Entonces, pudiera ser que, que tú pues... Hayas empezado muy joven, pero empezaste en IMSS y luego entraste a cuentas individuales. Y entonces lo que te, lo que, lo que te conviene es unirlo, porque dices: Pues yo no me voy a estar 25 años cotizando en, 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 en ISTE, o sea, no, no, y ni al, hasta los 60 años, mejor las uno, lo puedes hacer vía internet, incluso esa transferencia de, de derechos y conseguir una pensión enorme porque y no lo, hago estás en incrementa... FORE, lo hago en la en el, sí, en, el en el ISTE. No, lo tienes que hacer en la página de internet del IMSS. La Ajá. transferencia de los derechos de ISTE se hace en la página de internet del IMSS. Importantísimo lo que voy a decir a continuación. Quédate con esto porque si lo haces Salvador en las Afores les dicen a los colaboradores que hicieron esta portabilidad y que tienen una pensión hermosísima les dicen, oiga, pero aquí tiene dinero en la FORE. Yo estoy segura que lo hacen de desconocimiento y no de mala fe. Entonces, aquí en su estado de cuenta aparece recursos de ISTE, porque el gobierno por alguna razón no lo ha tomado. Y ellos van y, y entonces pues, pues les, les creen. O sea, esto es de buena fe. Me imagino los de la uh -huh. FORE también, desconocimiento, pero buena fe. Van a la, a, a, a la FORE, retiran el dinero del ISTE que incluye el bono y les reducen la pensión. Oh. Pues sí, y con justificación total y absolutamente legal. Pues si los fondos que íbamos a utilizar, bueno, no yo, el IMSS iba a utilizar para, para obtener las pensiones, tú vas y los retiras. No hay, no hay pensión. no bueno, ya no hay pensión, ya claro. todos esos esas semanas, todos esos todos años. Desapareció. Desa no sabes la de clientes que finalmente se hace la estrategia, se obtienen pensiones lindísimas y luego me dicen, "Pero es que los de la FORE me dijeron, dije, ¿por qué no me llamó?" Claro. Pues es que, qué barbaridad, ¿no? Es que este los de la FORE dijeron que estaban ahí los recursos y que los podía yo eh, retirar. Y digo, pero ¿cómo sí. crees? O sea, estaban ahí, pues porque por el gobierno todavía no lo sabía, pero no son suyos, no le pertenece más que Sariste 92 y Fobiste 92. El resto, el resto lo toma el gobierno federal para pagar su pensión o la de todos, pero, pero ese dinero ya no les pertenece. Por favor, Salvador, quédense con esto que es... Delicadísimo. Importantísimo lo que estás comentando. Sí. Silvia sí. Monter manda a saludar. Lorena, Gracias. hola, buenos días. ¿Cómo funciona el alta a la de las empleadas domésticas? Y si me dan de alta con salario mínimo, ¿sirve de algo? ¿No es mejor que yo ahorre por mi cuenta? Depende. Qué bonita pregunta. Sí, sí fíjese. Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque esto es un traje a la medida. Cada caso. Es distinto. Entonces, eh, si ella está, que, que no nos dé esa información, yo ojalá y no, nos la diera, si ella está con la ley del 73, no, no le conviene ahorrar por su cuenta, le conviene más estar dada de alta en el Seguro Social, pero si ella está con la ley del 97, probablemente, probablemente, no lo sé, ¿eh? habría que analizar caso por caso, es un traje es a la medida, hay que ver cómo, cómo funcionan, eh, eh, habría que ver, pero a lo mejor le, le convendría contratar un plan eh, privado de pensiones, ahorita las aseguradoras están muy cercanas a la nueva generación, pues porque se dan cuenta que... La nueva generación, que es la gente que empezó a cotizar del primero de julio del 97 en adelante, el 82%, datos de la CONSAR, eh, van a obtener pensiones mínimas garantizadas. O sea, una pensión pequeña, pequeña. Pero pensión al final del día. O sea, porque muchas veces dice, es que... La nueva generación no va a tener pensiones. No, no. A ver, espérense, muchachos. Sí, muchacho, van a tener, sí van a tener no, no estas de las que estoy platicando, de, de 50 que quiere el contador Salvador, ni 70 que hemos obtenido con pero, pero van a tener, claro que sí. Y yo sí soy una convencida de que, aunque sea pequeña, vale la pena tener tu pensión. ¿Qué se necesita? Coticen mil semanas de cotización. Y aquí sí, no necesitamos. Un periodo de conservación de derechos. Son aquí, 19 años y, y, y meses. Así es. Y con eso ya lo. Y además, fíjate qué interesante. Aquí sí lo puedes tener un, un rato con IMSS, otro rato con ISTE. Todo suma, todo cuenta para esos 19 años. O aquí. trabajar en los sí, dos al mismo en, en tiempo. En los dos, si eres maestro, o si eres enfermera, o si eres médico. Ah, así es. es muy común y muy importante. Entonces puedes, ahora. Los dos en, eh, al mismo tiempo solamente hace una semana, pero este, pero, pero pero en salario suma. Su, en Entonces, ya tienes aquí eh, con la ley del 97 tus mil semanas, a diferencia de lo que platicamos con la ley del 73, aquí ya las tienes y ya las tienes, nadie te las quita, no necesitas volver a cotizar, nunca no necesitas hacer nada que no sea cumplir tus 60 años y obtener tu pensión. Okay. Ya no hay eso de la conservación de Aquí derechos. No. Ya de este no. lado, ¿no? Entonces, pues vale la pena que, que, que coticen eh, con esta ley y entonces ya tienen las mil semanas, llegan a los 60 años y tendrán una pensión garantizada que puede ser desde 2.200 pesos hasta 9.000, 13.000 máximo. Estaríamos hablando del 30% de su último salario como, como para el del director general. ¿eh? O sea, casos de superexistencia. Híjole, o sea, sueldos altísimos, 20, 20 años de trabajo. Me tengo 60 años, decido pensionarme, uf, sí, 13 mil claro, pesos. Claro, claro, 13 mil, 19 mil, 20, máximo, en esos casos de éxito, porque acuérdate que aunque gane el director general 500 mil pesos mensuales, solo cotiza topado. Sí, claro. Y de ese topado, estamos hablando de un 26-30%. Entonces, es una pensión chiquita, pero valiosa. Porque además, claro. porque todo, además suma. todo suma, porque además tienes el servicio médico de LINS y yo les recomendaría contratar planes privados de pensiones para complementar. ¿No? Y ya si me apresuras mucho, yo diría en este grupo valdría la pena que eh, en su oportunidad sacaran el, el dinero de Infonavit, compraran una pequeña casa que también sume a ese periodo de vejez. Es que mira, mira Salvador, este grupo que son los millennials, los centennials, que son muchachos inteligentísimos, eh, emprendedores, eh, muy activos. Eh, y, y que tienen gatijos y perrijos que son lindos, yo, yo me encantan los gatijos, pero los gatijos y perrijos no cotizan ni IMSS ni AISTE. Ni me ni, van a mantener. Ni te van a mantener. Y aparte cuestan un dineral, ¿no? Entonces, pues hay que, o sea, y nadie los va a mantener, ya no, o sea, sin sus padres, pues ya. Este, en condiciones normales, pues ya habrán pasado a mejor vida. ¿Y, y quién quién los va que Tú tienes que ser, y esto esto yo creo que lo, lo pongo en la mesa y es una de mis misiones de vida, que eh, ser muy clara en el sentido de que cada persona es responsable de su vejez. ¿Qué frase acabas de acuñar? Hay que mandarla a poner en letras de oro. Sí. En el Congreso, es frase célebre. Es, eres responsable de tu vejez en todos aspectos: en el aspecto económico, ¿Salud? en el aspecto de salud, claro, porque pues, la generación anterior a la nuestra pues, llegaron a los 90 y siguen ahí muy contentos, pero no supieron ni cómo. Pero los baby boomers sí sabemos que podemos llegar, <laughs> entonces nos estamos cuidando. Y, y, y los, los chicos jóvenes, pues lo, digo, hay, hay estadísticas que, que señalan que los que nacieron en el 22 van a llegar a 100 años, o sea, que ese es su, su proyecto de vida. Entonces, pues hay que ser responsables, responsables de la relación de pareja, rela, es, responsables de el, el, el la convivencia con, con tus pares, o sea, no solamente Facebook, sino es, los reales, pues, Ajá. porque, porque bueno, y, 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 y sobre todo, tu Ikagi. O sea, el ikagi, que es un concepto eh, japonés, es tu misión, tu sentido de vida. Porque no puedes pasarte 30 años, vamos a pensar que ya no vas a trabajar, porque no lo necesitas, porque ya tienes una pensión, una buena pensión, haciendo nada, mi querido amigo. No, 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 yo me muero. Me, me, o sea, no llego ni a cinco. No, ni no ni a, llegué, tres, a tres meses. Ni, ni a tres me meses. A, me ponen una, un, este, en el psiquiátrico, porque sí. no hay manera, ¿no? no hay manera, así Entonces, es. ese sentido de vida hay que tenerlo muy claro. Pero es esta generación que, que, por otro lado, dicen, ay, bueno, ¿pero de qué nos está hablando esta señora? Si a mí me faltan 60 años. Sí, pero son 60 años que mientras más joven empieces a ahorrar, y empieces, ya sea ese sí, de manera personal, si así lo deseas, o en un plan personal de retiro, tendrás mayores beneficios. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tienen que empezar a pensar en su vejez. Josny González, tengo un caso de una persona pensionada en el 2017. Hoy recibe aproximadamente cinco mil pesos. Si las personas que se pensionan este año les dan el mínimo, por lo menos, ¿se puede hacer algo para que esta persona reciba el mínimo garantizado, ajá, por ajá, lo menos? Buenísima pregunta. Fíjate que no. O sea, el, el, la pensión mínima que corresponde al 2017, 18, 21, el que sea, se incrementa año con año conforme el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Punto. O sea, no es, eh, no es la misma pensión del día de hoy, pero no le corresponde porque eh, nada más hay ese incremento. Él tomó esa pensión. Y, y otro punto fundamental, fíjate, el artículo 171 de la ley del Seguro Social del 73 señala que si tú te pensionas a los 60 años, te corresponde el 75%. No de tu último salario, Salvador, sino el 75% de la pensión de vejez, o sea, del cálculo de la pensión. Ajá. Muy importante porque a veces me dicen, es que es el 75% de mi salario, esta pensión está mal. No, no está mal, es que es de la pensión de vejez, ¿ok? 75%. Cada año sube un 5%, pero cuidado, cada año si estás cotizando y si no te pensionaste. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, "Ah, entonces yo me pensioné a los 60 y ahora a los 62 me van o a los 61 me van a dar el 80, no, y a los 65 me van a dar el 100, no, ya elegiste y justo esa pensión se incrementará año con año conforme el índice nacional de precios al consumidor y ya. Ahora, fíjense, esto es muy interesante, porque en la práctica muchas veces dicen, "Ah, 60 años y 6 meses y un día ya me puedo ir con el 80%. No, no, no. La ley habla de más de 6 meses. Mi recomendación es que lo hagan siete meses, porque yo he visto en la práctica cómo con 60 años, seis meses y un día les dan el 75%. En cambio, con 60 años, siete meses o 62, siete meses, te dan el 90% con 62, siete meses, sí, porque son más de seis meses. Mucho cuidado con esto porque hay mucha confusión. En y ello. con 64, siete meses ya te tienes da. la pensión. De vejez. De vejez, correcto. Efectivamente, y creo que es, es importante. Eh, Mayak, Corán, buena pregunta. Eh, la, el, ¿El pago de las cuotas de la modalidad 10 será deducible del impuesto a la renta? No. No. Y aprovechamos para hablar de, de la modalidad 10. La modalidad 10 es de trabajador independiente. Mucho cuidado, porque esta modalidad 10 es un esquema voluntario del régimen voluntario. Y la modalidad 40 es régimen voluntario. Incluso jurídicamente el 218 dice continuación voluntaria al régimen obligatorio. ¿Por qué hago la precisión? Porque muchas veces eh, las personas dicen, ay, pues yo me doy de alta en la modalidad 10 y ya de ahí me voy a la modalidad 40. No, no te puedes ir de ahí. Tienes que ir régimen obligatorio y modalidad. Lo que sí puedes hacer con la modalidad 10 es, número uno, reactivar tus semanas para alcanzar una pensión, o número dos, entrar ya con salario topado a la modalidad 10. Y hoy por hoy, la modalidad 10 en topado cuesta 12,700 pesos y en la modalidad 40 cuesta 8600, o sea, sí es un poquito más caro, pero finalmente vale la pena y ya te vas en ese esquema hasta pensionarte, pero no pensar me voy a la 10 y de ahí a la 40, eso no puede ser porque 10? es voluntario y voluntario. Así es, y la 10 no es deducible ni la 40 no, tampoco. No, la 40 tampoco es una pena. Así es. Eh, eh, Lucas Díaz, una persona con ley del 73, 300 semanas cotizadas en el IMSS, 10 años sin cotizar. ¿Valdrá la pena entrar a trabajar y completar las 500 semanas para pensionarse? ¿Qué edad tiene? No dice la, la edad, pero dice que eh, ya tiene 300 semanas cotizadas y 10 años sin cotizar. Miren, como hace rato te, te comentaba, hay que ver este, trajes a la medida, hay que analizar todo los, el caso con mucho cuidado, porque hay que ver su situación financiera, hay que ver su situación familiar y hay que ver su situación de salud. Pero de manera general, te podría decir que sí. Que regrese a trabajar. Sí, claro, 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 que 200 regrese semanas, año. que son, no, sí, 200 semanas sin duda. necesita. Sin duda, y de preferencia, y sí se puede que entre en la modalidad 40. Es sorprendente lo que pasa, aún con 500 semanas y 5 años de modalidad 40. Sí, Así sí, sí vale la pena. Javier López, eh, cumplí 60 años, tengo más de 20 años cotizando. Tiene más de 1100 semanas cotizadas, pero sabe, desea saber si puede aportar un solo año en modalidad 40 para mejorar. Su pensión y pensionarse a los 61 años. Sin duda alguna lo puede hacer. La única condición ahí, por lo que nos está diciendo, es hay que solicitar la baja de su patrón. Así es. Eso sí, porque eh, pues no pueden, y, y, y lo, lo vuelvo a reiterar porque es importantísimo: nadie puede estar en régimen obligatorio con un patrón y modalidad 40 porque si haces esto lo que sucede en la práctica a la hora de calcular la pensión te lo van a calcular con lo del régimen obligatorio sí claro sí entonces pues estás tirando el dinero entonces de ninguna manera baja en régimen obligatorio y entras a modalidad 40 además bueno el sistema no te autoriza no te permite eh, este seguir cotizando y, y entrar pero si falla o lo que sea pudiera darse el supuesto y es un tiradero de dinero. Claro. Si estamos hablando de... Jackie Servín te agradece, que excelente información, que muchísimas gracias. Estoy para servirlos porque soy una convencida de que el saber tiene que ser para servir. Si no... Tengo 60 años, Beatriz Cuevas. Me despidieron hace tres, demandé y gané. Okay. Parecía que no se ejecutaría el laudo, opté por la modalidad 40. Hace un mes supe que el laudo será ejecutado, ¿qué pasará con sus aportaciones a la modalidad 40? Es, habrá que analizar su demanda laboral. Si la demanda laboral incluye las eh, cotizaciones en el Seguro Social, eh, podrían, podría ser que eh, lo, 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 se las aplicaran. Mi recomendación es, aunque haya ganado y aunque lo haya solicitado, no lo pidan en el IMSS. Para que la modalidad 40 siga su curso, porque si no, imagínate, le toman en cuenta esas semanas, esos años, con ese, ese salario. Suendo. Pues claro, y lo que pagó de modalidad 40 se tira a la basura. Entonces, aunque lo haya solicitado el abogado y aunque lo haya ganado, si no lo piden, si no van y hacen el trámite en la subdelegación, no lo van a aplicar automáticamente y entonces ella puede seguir con toda tranquilidad en la modalidad cuarto. Ok, me, me quedan muchas preguntas. Una más, una nada más, perdón por el tiempo, se nos vino el tiempo encima. Tengo 56 años, 550 semanas cotizadas, ya tengo 20 años sin cotizar. Ajá. Ahí pues es uno de los casos eh, un poquito más, más claros en el cual la recomendación es... Un año en el régimen obligatorio, año, año y medio, y posteriormente, ahorita empezar a ahorrar, sacar. Esto es, es muy interesante. Para pagar la modalidad 40, sin estas, vender las joyitas, vender el terreno, vender el coche, vale la, pena. vale la pena. Creo que me da tiempo para una más, nada más así, con una respuesta muy okay, rápida. Yo me voy rápido. Deseo, si deseo modalidad 40, tengo 54 años, trabajo cotizando en IMSS e ISTE. ¿Debo renunciar a ambos? No, nada más a IMSS. Nada más a IMSS. Nada más a IMSS. Vamos a ver qué, qué hacemos con y si, si se puede entrar a portabilidad o tener dos pensiones, por supuesto. Perfecto. Gloria, muchas gracias. Qué pena, no sabes la cantidad de preguntas que se nos quedaron en el tintero. Este, como siempre, creo que eres la invitada más taquillera. Ah, muchas gracias. Obviamente, pues, tus conocimientos, el tema. El, tema, el que... tema y tus conocimientos y tu facilidad de explicarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, y estoy para servirles. Muchísimas gracias. Les agradezco el día de hoy por habernos acompañado y los invito a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema de anticipos, descuentos, devoluciones y cancelaciones de operaciones. Muchísimas gracias. Se despide, su amigo Salvador Rotero él. Hasta la próxima.